Dice una fábula que tres hombres estaban en las puertas del cielo y se les preguntó por qué eran eh, candidatos para dejarlos entrar al cielo. El primero era policía y había peleado el crimen, había ayudado a la ciudad, al estado y dijo, bueno, pues yo ayudé con la justicia. Entonces, según la fábula, dice que Pedro le dijo, bueno, entra. El que seguía era un hombre rico que donó mucho dinero para diferentes obras, para diferentes edificios. Es más, este hombre rico eh, fundó muchas organizaciones que ayudaron a niños pobres, desamparados, niños huérfanos. Y entonces dice la fábula que Pedro le dijo, entra. Ahora mismo. El tercero era un gran empresario que había ayudado a ahorrar miles de millones de dólares para el cuidado de la salud. Y es más, habían muchos avances en la medicina porque él estuvo dispuesto a ayudar en esta iniciativa. Entonces Pedro le dice, ok, sigue. Estaban los tres enfilados y entonces Pedro le dice, oh, perdón, perdón. Nada más pueden entrar por tres minutos. Bueno, es una fábula, es un chiste quizás, pero muchas personas piensan que pueden entrar al cielo por lo que son. Y la palabra de Dios... Dice que no entramos al cielo por nuestras obras, sino que entramos al cielo por la gracia redentora de Cristo Jesús. Hay una diferencia entre el deber religioso y la relación que tenemos amorosa con Cristo Jesús. Hay una diferencia entre religión y relación. Y el día de hoy vamos a hablar en nuestra serie de sermones que culminamos el día de hoy, amar al prójimo. ¿Verdad? Y estamos hablando de cómo amar al prójimo y cómo cambiar al mundo con una relación con Dios y compartiendo nuestra historia. En el Evangelio según San Juan, hemos escuchado esta historia relatada por nuestros hermanos allí. El Evangelio según San Juan menciona mucho la diferencia entre la luz y la oscuridad, entre las tinieblas y la luz. El Evangelio según San Juan muestra la necesidad que el mundo tiene de conocer la luz redentora de Cristo Jesús. Recordemos el acróstico de la palabra bendecir en nuestra serie de sermones. Ama donde vives. Vamos a ver la palabra bendecir. Está ahí en la pantalla. B es bondad al prójimo. E es de qué? Escuchar. La N es de nutrir. La D es disposición al servir. La E es de entender, la C es de compartir, la I es de iniciar en oración y la R es de relacionarnos unos con otros. El día de hoy vamos a hablar de compartir. Ahora, la semana pasada hablamos de compartir la historia nuestra. El día de hoy vamos a hablar de compartir la historia de Jesús. Y para ello estamos viendo esta historia que encontramos allí en el Evangelio según San Juan de Nicodemos. Nicodemos, una de las historias más grandes que tenemos en la Sagrada Escritura acerca de cómo nacer de nuevo. Y, y la pregunta que siempre muchas personas hacen constantemente es, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa cuando nosotros morimos a este mundo y nuestro cuerpo mortal eh, ahí yace en la tumba? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Te has preguntado eso? Yo creo que sí. Y muchos que conocemos a Cristo decimos, bueno, tenemos vida eterna después de la muerte. Pero hay muchas personas que no entienden eso. Y el día de hoy vamos a hablar de este episodio que encontramos entre Nicodemo y Jesús. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un líder religioso, era prominente en la ley judía, él conocía la Sagrada Escritura, es decir, el Pentateuco. Es más, Nicodemo era parte de la élite de los judíos, era de los ancianos que estaban allí en el Sanedrín, era parte de la Corte Suprema, como quien así decirlo, allí religiosa, y Nicodemo un día va a Jesús de noche. Algunas personas dicen que Nicodemo tenía quizás pena de que lo vieran. Otros comentaristas dicen que Nicodemo quizá lo buscó de noche porque no quería ser interrumpido por las personas que estaban acerando a Jesús, pero también Nicodemo era un fariseo. ¿Qué significa la palabra fariseo? Un fariseo era un experto en la ley y en las escrituras. No todos los judíos eran fariseos, pero todos los fariseos eran judíos. Los fariseos tenían que ser judíos. Entonces, Nicodemo era un experto en la ley, era un abogado que sabía la ley de la palabra de Dios y sabía cómo aplicar dicha ley a las personas que estaban allí alrededor suyo. Notemos que en la historia y en el contexto del primer siglo donde estamos hablando, muchas de las personas no tenían ese conocimiento como lo tenía Nicodemo. Nicodemo conocía la ley de, de, de P a P, como decimos en América Latina. Lo conocía mucho. Y las escrituras no, no eran ajenas a él. Desde pequeño las conocía. En todas las religiones hay ciertos movimientos que emergen a través de la historia, como por ejemplo los puritanos en la iglesia anglicana, los Knights, ¿verdad?, de Columbus en la iglesia convencional católica, o los guardadores de promesas aquí en Estados Unidos. Son partidarios que categorizan ciertos movimientos de acuerdo a su creencia. Un fariseo significaba separado exclusivamente o asignado. Los fariseos eran personas separadas para el estudio de la ley, eran personas prominentes, eran personas que todo mundo quería hablar con ellos. El sistema sacrificial de parte del judaísmo, especialmente en el templo, tenía muchas complejidades. Y por eso muchas de las personas no entendían cómo guardar la ley de Moisés, cómo se podía hacer eso. Y estos fariseos estudiaban cómo guardar la ley de Moisés. Es más, ellos hicieron lo que le llamaban las prácticas de la Mishnah. Repita conmigo, Mishnah. Ya aprendió hebreo con acento latino. ¿Sabe? Dice la palabra que estos hombres eran expertos en la ley, pero ellos crearon otro documento que era para poder guardar la ley. Es decir, no solamente era complejo la ley, sino que ellos también crearon otro documento de cómo poder interpretar la ley y pusieron más requerimientos a la ley. Ellos mismos ni podían guardarla y aún así pusieron más requerimientos. Cuando una mamá veía a un fariseo y entonces tenía a la hija y dice: Ahí va un buen partido, <laughs> te tienes que casar con ese, ¿no? Tu mamá no te dijo: Te tienes que casar con ese y terminaste casándose con otro. Bueno, esos son testimonios. Pero así pasa, así pasaba en la ley de Judía, ¿verdad? Eh, Decían, bueno, ese fariseo con ese es que te tiene. Un niño decía, ese es un buen ejemplo. Usted tiene que seguir a ese fariseo. Usted tiene que ser como esa persona. Ese tipo prominente. Ahora, se nos habla en el contexto de que Nicodemo no era cualquier fariseo, sino que era un líder entre los fariseos. Era parte de los 70 que estaban en el Sanedrín. Es decir, era de los mero, meros papas fritas, ¿verdad? Era de los duros, como decimos en mi país. Sin embargo, este hombre tenía un dilema en su mente. Él decía, ¿por qué Jesús de Nazaret predica este evangelio? ¿Y por qué eh, tengo este deseo en mi corazón de saber cómo ir al cielo? Ahora, acordémonos que él sabía la ley pero él tenía la duda de por qué no tenía en su corazón una seguridad de aquello. Ahora, Nicodemo tendría alrededor, dice la historia, que tendría que tener alrededor de 40, a más de 40 años, ¿no? Y eh, Jesús tendría en sus 30, estaba muy joven quizás Jesús. Para él, eh, Nicodemo ya era un anciano, no un anciano en edad, sino respetado en el pueblo. Lo que sí sabemos es que Nicodemo dijo lo siguiente, sabemos que has venido de Dios como maestro porque ninguno puede hacer los milagros y señales que tú haces si Dios no está en él. Nicodemo llegó a una conclusión, este hombre tiene que venir de Dios porque no cualquier persona hace milagros si Dios no está en él como lo está en Jesús. Y él tenía ese dilema. En mente. Él tenía ese dilema en mente. Bueno, usted y yo decimos, eh, escuchamos la historia, entonces Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, y Nicodemo se queda pensando y diciendo, pero ¿cómo es que yo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo es que yo voy a entrar en el vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo? ¿Se imagina usted con la cara que tiene y regresar al vientre de su mamá? Nada más. ¿Se imagina? Eso era lo que estaba pensando Nicodemo. Nicodemo dice, pero ¿cómo le haré si ya estoy grande y un poquito repuestico? ¿Cómo voy a entrarle en el vientre a mi mamá? Él estaba pensando en eso, pero la palabra de Dios nos dice que él tenía ese deseo en su corazón de conocer a más acerca de Jesús. Yo creo que Jesús con su ética radical de amor le responde de una manera muy amorosa y le dice, querido Nick, ¿verdad? Vámonos hablando en confianza. Es necesario que nazcas de nuevo. Aunque suene cómico, Nicodemo no veía con los ojos espirituales, sino que Nicodemo veía con los ojos qué? Carnales y naturales. Él no veía con los ojos del reino de Dios, él veía con los ojos naturales. Ahora... La palabra de Dios nos dice que el Señor le dice: No debes estar sorprendido cuando te digo que deben nacer de nuevo. No debes estar sorprendido. Tú conoces esto. Pero Nicodemo todavía no entendía la palabra de Dios. Así que Jesús decide darle una historia que ella conocía. Él lo remonta, bueno, Nicodemo, no me estás entendiendo ahorita, pero me vas a entender. Voy a darte por el lado que tú conoces. Lo que hace Jesús es que lo remonta a la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo muy terco, muy rebelde, muy testarudo y a veces un pueblo hasta torpe para tomar decisiones. En una de esas que, quejas que tenía múltiples, era un pueblo quejumbroso, el Señor le manda una directriz a través de una disciplina y les da serpientes. Es una historia de serpientes. El Señor les manda unas serpientes que los iban a morder y cuando mordían a las personas... Este, estas serpientes, pues las personas morían. Entonces, Moisés le fue dada la instrucción de que él tenía que poner en un palo, ¿verdad?, una serpiente y que todas las personas tenían que mirar a la serpiente y cuando miraban a la serpiente, si estaban mordidos por la serpiente, eran sanados. Era una palabra profética de que algún día tú y yo íbamos a mirar, no a un palo, sino a un madero, a una cruz, a Cristo Jesús, quien iba a pagar por los pecados de todos nosotros. Amén. Pero la historia se pone buena. Nicodemo entonces todavía está, mmm, mm, está todavía pensando, ¿qué será? ¿Qué será? Oh, sí, la historia, la historia, la historia, yo la conozco, esa historia yo la conozco, es más, la enseñé, la enseñé la semana pasada eh, ahí con algunas familias, porque Nicodemo estaba encargado por lo menos de 20 familias, dice la historia. Entonces yo creo que Nicodemo había enseñado esta historia, pero todavía no entendía. Todavía no entendía el mensaje. Nicodemo ahora parecía estar entendiendo ese lenguaje, pero ahora vendría la moraleja. Moisés había levantado una serpiente en el desierto para que la gente que estaba bajo la maldición pudiera mirar a ella y ser librada de la muerte. De la misma manera, Jesús debería ser levantado de la muerte para que todo aquel que mirase en él no se perdiese, mas tuviese vida eterna. Esa es la historia. Luego de esta historia... Vemos el versículo famoso de Juan 3, 16. También le dice, eh, eh, ¿verdad? A Nicodemo le dice Jesús: Le dice, bueno, el viento sopla, pero no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Y todavía Nicodemo está en otra órbita, hermanos. No les caía el 20 a Nicodemo. ¿Qué aprendemos de esta historia? Lo primero es que el interés no es suficiente, pero es el inicio hacia una nueva relación. Versículo 1 y 2 dice que este hombre vino de noche a hablar con Jesús y le dijo, "Rabí, maestro, todos sabemos que Dios se ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo." Nicodemo era un ciudadano no ordinario, era un ciudadano prominente, rico y respetado, era muy religioso. Sin embargo, en esos momentos, su admiración de los judíos Pasó a un segundo plano porque él quería saber acerca de Jesús. Él reconocía el ministerio de Jesús como bendecido, como enviado de Dios, cuando dice ninguno puede hacer las señales si Dios no está en él. Si alguien pudiera merecer la vida eterna, Nicodemo ya la tendría hecha, porque Nicodemo había estudiado. Nicodemo la había hecho arriba con sacrificio, con entrega. Nicodemo, si fuera por obras, Nicodemo ya estuviese con el cielo ganado. Pero no es así. Eso nos recuerda que la posición no te salva. Diga conmigo, la posición no te salva. Nicodemo era de los 70 comprometidos en el Sanedrín, miembro de la Corte Suprema Judía. Estaba en muchas áreas de doctrina, era un doctor, pero tenía un error principal: externalizaba la religión y no la internalizaba. No tenía a Cristo en su corazón, no entendía el Evangelio porque eran ritos externos. Sabía, pero no podía conciliar el intelecto con el corazón. No podía casar los dos conceptos. Y en ese momento, el Señor le está hablando a él: no es tanto lo que conozcas. No es tanto lo que tú creas que sepas, es una relación íntima con Cristo Jesús la que te va a dar vida eterna. La posición no te salva. Si tú tienes dinero, si eres educado, si eres lo que soy, delante de Dios todos somos trapo de inmundicia si no nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Segundo, la popularidad no te salva. Nicodemo, Nick era popular. De hecho, la palabra Nicodemo, uno de sus significados es popular. Si usted se llama Nicodemo, usted es popular. Por eso Nick de Nickelodeon, ¿verdad? Es popular. Nick era popular. Todo el mundo quería estar. Los muchachos en la escuela, ¿no? Siempre hay uno que es popular. There's always one that is popular at school. ¿Eh? Ese era Nicodemo, ¿no? Nicodemo prominente. Tenía los mejores zapatos. Nicodemo tenía la mejor percha, lo venían a recoger en el Lamborghini, ¿no? De todo. Nicodemo tenía todo, pero no tenía una relación con el Señor. También el prestigio no te salva. Jesús identificó a Nicodemo como un gobernante de los judíos. En el relato, si usted lo ve ahí, dice que él era gobernante de los judíos. Él era un arco sinagogus. Él era uno de los que estaba arriba en la sinagoga. Era de los buenos, de los duros. Todos le preguntaban a él. Era el PhD de la época. Nicodemo era la prominencia. Cuando alguien tenía una duda, él era el sabelo todas. Nicodemo sabía. Siempre hay uno que sabe mucho, ¿no? En la familia uno dice, uy, ¿a quién le voy a preguntar? ¿A quién le voy a preguntar? Y siempre busca uno, bueno, este, este hermano, este, este, el tío este siempre tiene respuestas. Ese era Nicodemo. Nicodemo era una persona que tenía prestigio, pero el prestigio no te salva, la piedad no te salva. Mucho nivel de vida espiritual y de vida religiosa tenía Nicodemo. Él seguía la ley y seguía el documento de la Mishnah y seguía las prácticas de los judíos y las implementaba en su vida y trataba de que las personas las pudiesen implementar también. Pero lo que puedes entender, lo que podemos entender tú y yo, el día de hoy es lo siguiente: que la posición no te salva, la popularidad no te salva, el prestigio no te salva, la piedad no te salva, las obras no te salvan, las buenas intenciones no te salvan, los estudios no te salvan, como te portas no te salvan, lo único que te puede salvar es una relación con Cristo Jesús. Eso es lo que nos salva. No es porque sepamos mucho sino porque tenemos un corazón entregado a Jesús. Segundo, el razonamiento humano no es suficiente. ¿Qué hizo Nicodemo? Él trató de usar el raciocinio, la lógica con la que había sido entrenado para entender las verdades espirituales. Y la palabra de Dios dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente porque vienen del Espíritu Santo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Yo ya tengo 45, 50, ya estoy como grandecito, Jesús, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Eso es como cuando uno le comparte a una persona que no conoce de Cristo y no entiende todavía. ¿Pero por qué estás tan contento si tienes tantos problemas? Pues no sé, pero el Espíritu está en mí. ¿Pero por qué estás tan contento si te pegó el virus del coronavirus? Pues no sé, pero Cristo está en mí. ¿Verdad? Pues tengo deudas, pero tengo gozo en mi corazón. Estoy enfermo de otra enfermedad, pero he conocido la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es cuando las cosas espirituales gobiernan nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro accionar. Es cuando el Espíritu de Dios nos gobierna. Es cuando nos toca y cuando el Espíritu nos controla y cuando nos da la palabra, cuando nos da la actitud, cuando nos da la perspectiva, cuando nos da esa vida y esa vida en abundancia. Ese es el Espíritu Santo de Dios. El razonar las cosas no fue suficiente para Nicodemo. Tercero, el doble nacimiento es necesario. Le contestó Jesús. Te digo la verdad: nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Usted no se acuerda cuando nació, pero si su mamá vive o viviese, se acordaría muy bien cuando usted nació. Y dice la Escritura que debemos tener dos nacimientos: el nacimiento biológico. Yo nací un primero de febrero. Usted póngale de su fecha. Le voy a dejar el año para que lo consulte. Pero usted nació de nuevo el día que recibió a Cristo en su corazón. Amén. Y si usted no ha recibido a Cristo en el corazón, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Hay una realidad en referencia a la vida eterna. Aunque Nicodemo estaba un poco perdido, Jesús no lo hizo sentir como una persona perdida, sin embargo, lo redireccionó, redire ¿verdad?, a tener una relación con Cristo, con Él. Lo redirigió, lo que quise decir. La palabra de Dios nos dice que esto es un acto espiritual. Versículo 5, fíjese lo que dice el versículo 5. Dice: Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne. Carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto es un acto espiritual, pero también es un acto soberano. Es un acto soberano. Dice: No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor, en su soberanía, nos involucra en su plan. Es un acto sobrenatural. Somos nacidos de lo alto. Dice la palabra de Dios que hemos nacido de lo alto. No puedo explicarlo, pero lo que yo sí sé es que, como dijo el ciego la semana pasada, antes no veía y ahora yo veo. Antes no tenía luz y ahora yo tengo la luz de Cristo. Esa es la diferencia. Jesús le explicó a Nicodemo de un nacimiento espiritual. Solo Dios puede dar vida. Es como el aire, dice, en su efecto natural. Cuando hay ese ventarrón, usted no dice, ahí viene el aire, lo estoy viendo. No, usted lo siente. Así es el Espíritu que da vida. El Espíritu nos da vida a cada uno de nosotros. Nicodemo sigue confundido. ¿Cómo podrán ser estas cosas? Jesús le pregunta, ¿Cómo siendo tu maestro no sabes esas cosas? Tú eres uno de los grandes hombres. Has dedicado tu vida a estudiar las cosas espirituales y todavía no has comprendido que necesitas nacer de nuevo. El día de hoy Dios quiere que sepamos esa realidad. Puedes tener el mejor estudio, puedes tener los mejores maestros, las mejores experiencias, la mejor posición, pero si no tienes una relación con Cristo, no tienes vida. Jesús nos da vida. ¿Cuántos dicen amén? amén. Cuarto, el nacer de nuevo es una relación personal eterna. Dice el versículo 14 y versículo 15 dice y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Jesús conoce el corazón de Nicodemo, le da al punto del asunto, le dice yo te digo la verdad, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de lo alto. Nacido de nuevo, en el griego quiere decir nacido de lo alto. Usted y yo necesitamos nacer de dónde? De lo alto. Nacer esencialmente, espiritualmente. El día que usted y yo profesamos a Cristo como único y suficiente Salvador, ese día nosotros nacemos de lo alto. No es algo programático y no es algo que nosotros podamos causar, es algo netamente espiritual. No lo da el Señor a cada uno de nosotros y la mente pecadora y temporal no pueden entender las verdades espirituales. Solo los nacidos de nuevo pueden entender esas verdades porque tenemos el Espíritu Santo de Dios y cuando tenemos el Espíritu tenemos la vida. El trabajo es obra del Salvador, del Señor Jesús. Este es el versículo famoso que dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida. Eterna. Este es el versículo más famoso, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor ha enviado a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Jesús vino del cielo y fue a la cruz y aquellos que miran esa cruz no se perderán jamás, sino que tendrán vida eterna. Pero Nicodemo tenía unos obstáculos que le prevenían para nacer de nuevo. Lo primero era el orgullo, el yo. Lo segundo es la tradición, es que eso no es mi tradición. ¿Has escuchado eso? Yo no yo no puedo, yo no puedo hacer eso porque mi tradición no me lo no me lo permite. Tercero, la ignorancia todavía no entendía las verdades espirituales y el Señor le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Cuarto, la falta de entendimiento, no podía entenderlo. No podía entenderlo porque es algo espiritual. Queridos, queridas, el día de hoy Dios quiere que compartamos nuestra historia. La aplicación es la siguiente, debemos compartir la historia de Jesús. ¿Cuántos creen eso? Y cómo comparto la historia. La semana pasada pasea a mí acá e hicimos algo así. Pero vamos a enseñarlo rápidamente. Cómo podemos compartir la historia en dos minutos. Ahí tenemos un gráfico de cómo hacerlo. Sabes, podemos compartir la historia. Por ejemplo, ¿qué decimos? Mi testimonio, ¿no? Conocí a Jesús. Podemos introducir diciendo: hubo un tiempo en mi vida y llenamos dos palabras. Hubo un tiempo en mi vida donde yo me sentía con un profundo vacío y me sentía sin dirección. Dos cosas. Pero llegó Jesús a mi vida y decidí seguirlo. Y ahora mi vida está llena de seguridad y ahora tiene un propósito claro para seguir adelante. ¿Te gustaría conocer de Jesús? ¿Cuánto tardé? Un minuto. Pero, ¿cómo le hago, pastor? Yo no sé, yo no sé cómo hacerlo. Mi historia no es así apelante, la gente no me va a seguir. No es tu historia, es la historia de Jesús. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos ha amado tanto, él quiere que compartamos su historia. Que compartamos nuestra historia y que vivamos su historia. Yo no quiero vivir mi historia totalmente porque si yo fuera el que planease mi historia sería un fiasco. Yo prefiero que Jesús planee mi vida. ¿No te parece mejor? Que yo pueda vivir basado en su historia. Que yo pueda decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. Toma tú el control de mi vida, de mi corazón, de todo mi ser. Yo quiero vivir tu historia en mi vida. Dirígeme a accionar, dirígeme a vivir, Señor. Yo no quiero ser una persona que vive en su egoísmo, en su conocimiento, en su racionamiento. Yo quiero vivir en el Espíritu. ¿Sabes? Hay muchos que están abatidos el día de hoy. Hay algunos que están oprimidos el día de hoy. Hay algunos que están desanimados el día de hoy. Hay algunos que tienen pruebas difíciles el día de hoy. Hay algunos que están enfermos el día de hoy. Así como Nicodemo, que sabía todo y a la vez no sabía nada, <laughs> llegó a Jesús, pero tuvo un encuentro con Jesús. Y el día de hoy Jesús quiere hacerte esa invitación. Jesús quiere hacerte esa invitación. ¿Podrás seguirle? Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies el día de hoy No sé cómo estás con, con Dios el día de hoy Yo no sé cómo está tu relación con, con el Señor el día de hoy La verdad No sé cómo te encuentres el día de hoy Pero sabes Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna el día de hoy el mensaje es el mensaje de amor de Dios. Dios te ama. Jesús vino al mundo y hoy es el día que celebramos el Domingo de Ramos, es la entrada triunfal a Jerusalén, donde Jesús entra y la gente le dice, Osana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Y después de una semana, la misma gente lo crucificó en una cruz como un criminal. Pero Jesús no se bajó de la cruz. Él se quedó en la cruz y él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El día de hoy, así como Nicodemo tuvo preguntas acerca de su fe, el día de hoy Dios quiere que vengamos a él. Inclina tu rostro, los que están en línea. Si tú no has conocido de Jesús, el día de hoy es día de salvación. Tú puedes venir a Jesús y le puedes decir, Señor Jesús, si lo quieres hacer por primera vez, decirle, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Señor, te pido que entres a mi corazón y que seas mi Señor y mi Salvador. Señor, yo te pido que el día de hoy pueda tener una vida nueva. Ayúdame Señor a amarte, obedecerte, seguir tus caminos. Yo quiero seguirte Señor. Quiero amarte y obedecerte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser parte de tu familia. Lo pido en fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén.